Está todo dispuesto para iniciar la competencia de TC2000. Picó en punta Ernesto Tito Besone, segundo. Mario Gairó, tercero. El Chango Fernandino, cuarto queda Ultra. Quinto Traverso. Sexto se ubica Gabriel Reyes en magnífica largada. Progresó notablemente en el momento de la salida. Está delante Tito. Segundo está Gairó. Trata de colarse por adentro. Silvio Ultra por afuera va el Chango Fernandino. Llegaron a rozarse las dos máquinas. Ahí está, doblando por afuera. Mario Gairó en la segunda posición. Un espectáculo impresionante. El público lo aplaude y lo viva desde la tribuna. Y ahora quedó segundo Ultra. Se apoyaron los dos autos. No hubo mala intención ahí. Están circulando en la parte más lejana a la zona de boxes, rumbo al curvón de Ascari. Aparece adelante siempre Tito, comienza el momento del frenaje, está segundo Ultra, tercero Gairó. Se movió muchísimo el auto de Ultra en Ascari. Tito dobló primero, la segunda posición para Mario Gairó en estos momentos, y lo festeja el público. Quedó relegado a la tercera posición Silvio Ultra, ahí está el puntero. Y ese movimiento del auto de Silvio sirvió para que se escapara Tito adelante. Primera vuelta, ustedes escuchan el marco del público que está festejando esta primera posición de Tito Besone, seguido por Mario Gairó, rumbo al tobogán. Hay un segundo 28 para Besone. Y se vienen acomodando cuando veo que se retrasa Juan María Traverso. Vamos a esperar el paso frente a la recta de boxes. El puntero del campeonato está corriendo un poco retrasado. Viene adelante Tito Besone. Segundo aparece Mario Gairó. Tercero Silvio Ultra. Cuarto el Chango Fernandino. Quinto viene Gabriel Reyes. Sexto José Miguel Pontoniero. Más atrás Ernesto Soto. Rodolfo Swain. Cocho López. Echegaray. Gustavo Dero Vanecian. El Peugeot de José Fortunato. Y no aparece, no aparece Juan María Traverso. Ahí tienen ustedes a los dos hombres de la punta que está cerrando el sexto giro. Aparecen en la recta principal Besone y Gairot. Una sombra es la máquina naranja y blanca del coche número 5, totalmente blanco del puntero. Más atrás viene Silvio Ultra, un poco más cerca de Silvio Ultra está el Chango Esteban Fernandino. Y aparece entonces en el quinto lugar Cocho, sexto Ernesto Soto, séptimo Pontoniero, y se detiene en boxes Gabriel Reyes, cuando Mario Gairó acaba de superar a Ernesto Tito Besone. Está detenido en boxes Gabriel Reyes, lo decíamos en el momento en que Mario Gairó dejaba atrás a Tito Besone, y van a doblar ahora por primera vez en la punta de la competencia en esta horquilla corta de los mixtos. Y habrá que ver ahora si Gairó consigue escaparse o si Besone va a regular la carrera. Tito tiene un arma poderosa, Gairó también. Habrá que ver, los tiempos no eran muy buenos. Estaban en 1.30, 1.29.9. Gairó había hecho 1.29.5 en la vuelta anterior. Pero sabemos que Besone es inteligente. Vamos a ver si lo sigue y está cuidando el auto o no. Volvemos para el país con una variante de importancia. Está en punta Ernesto Tito Besone. Y estamos viendo el momento en que lo superaba, Héctor. Esto ocurría durante la pauta comercial. Ese es el momento en que Ernesto Besone le metía el auto a Mario Gairó y ganaba la primera colocación. Bueno, el frenaje de la horquilla, el lugar que están transitando precisamente en estos momentos. Una vuelta atrás, Tito consiguió la punta. La máquina número 5, blanca, está adelante, con más distancia sobre Mario Gairó. Está ganando la primera competencia del año, en su quinta presentación de 1987. Ernesto Besone, el auto con la preparación de Carlos Ángel, está en la punta de la competencia. Segundo, Mario Gairó. Y tercero, este auto, el de Silvio Ultra. Y ahí viene Ernesto Soto. Hay 99 centésimos para Tito Besone en la punta. Se queda Gairó. Se está quedando Mario Gairó. Atención, hay cambios. Se está quedando Gairó. Lo denunciaba el griterío de la tribuna. Ahí está la máquina del subcampeón de la temporada. Lentamente está el público entusiasmado porque está delante ahora solo cortado Ernesto Tito Besone. Segundo lugar para Silvio Ultra, y se queda Gairó. Está doblando Nascari a esa marcha, casi a paso de hombre, como lo ven. Viene Tito Besone.
ganando esta competencia, la primera de 1987. El público lo está festejando. Está el puntero, la máquina número 5, con destino a la curva de Scari. Está doblando, ya aparece en la pequeña recta cortante de los vistos. Comienza a detener el auto en el momento del frenaje. Precisamente Tito ingresa en la zona de vistos con toda precaución, ganando con gran amplitud de ventaja. Así está en la zona de los vistos. Me lo imagino a Tito arriba del auto. Circuito 9, que te quiero tanto y te conozco tan bien. Qué alegría para Besone y para Akel. Está doblando en el ombú. Delante va Horacio Lepiane, un rezagado. Allí viene Tito, el auto blanco, rumbo al tobogán por última vez, la vez número 29 en la carrera, Héctor. Efectivamente, ganando la carrera, conquistando la primera posición en el campeonato. 65 puntos para Tito. Está a punto de superar un rezagado Horacio Lepiane. Ahí viene el auto blanco, el número 5, recorriendo por última vez la horquilla. El público está de pie, alborozado, festeja, victoria de Ford. Ganó la Coupé Sierra XR4, victoria de Ford, ganó Tito Besone. Y el puño naranja enguantado aparece por la ventanilla izquierda saludando a ese público que le responde fervorosamente cuando será segundo. Silvio Oltra con la máquina número 9. Ahí está la Coupé Renault Fuego terminando esta batalla. Aquí está pisando la recta principal. 15 puntos para Silvio. Se consolida también en el campeonato. Final, segundo, Silvio Oltra. Y vamos a ver quién será tercero. Cocho, cuarto, José Luis Besone. Quinto, Luis Rubén Di Palma.